Pasamos ya a los 6 minutos de la segunda etapa. Siguen jugando Ferro y Dorrego. Definición del tercer puesto en cadetes masculino. En el marco del Super 4 que estás viviendo a través de FEMEBAL TV. Y la invitación que te hacemos para que nos cuentes cómo lo estás viviendo, cómo lo estás viendo particularmente, si está fluyendo la cosa. Ayer hemos visto las definiciones en la rama femenina con una altísima calidad de imagen. Hoy la apuesta es esta, pero bueno, vos nos podés dar el feedback si esto tiene correlato con la fluidez en la transmisión. Lo podés hacer a través de nuestro Twitter. Hoy estamos con arroba handball de primera, arroba handball de uno era. También la otra forma de comunicarse con esta transmisión es arroba superhandball, siempre dentro de Twitter. Nos viene bárbaro el feedback tuyo para saber que todo está ok o para calibrar lo que haga falta, porque queda mucho handball por delante, no solamente hoy, con lo que será el tercer puesto de juveniles entre Unlu y Polvorines y lo que será la gran final de los juveniles. Vamos a estar en cancha Dorrego y Sedalo. Un Dorrego que en cadetes vuelve a recortar la diferencia. Ahora es 18-17 en favor de Ferrocarril Oeste. Así que ahí está presentada la historia. Nos escribís a través del Twitter y nos podés contar cómo estás viviendo esta historieta. Como lo hace el Negrito García, que nos aclara que todavía está en Francia. Mañana último partido, el lunes la vuelta para Argentina. El gran, gran abrazo al querido Negro García, uno de nuestros gladiadores, pensando en la puesta a punto, con la ilusión renovada de un mundial para el que falta cada vez menos. Menos de un mes para que los gladiadores estén en cancha en España 2013. Y ya que estamos, pasamos el chivo, ahí estará handball de primera, no solamente cubriendo y relevando como lo viene haciendo en todos los torneos internacionales en los últimos años, sino también transmitiendo por radio en vivo para todo el planeta lo que ocurra con la selección argentina. Hacemos un break mientras hay minuto. En realidad no hay ningún minuto. Los jugadores confluyeron con sus técnicos porque no había continuidad en el juego. Ahora sí, ya tiene la pelota Dorrego, que va a buscar empatar este partido en 18 tantos cuando hemos ya superado los 8 minutos 30 del complemento.
Y después de un buen rato ha pasado al frente Dorrego. Transitamos ya los 14 minutos de esta segunda etapa. Gana Dorrego 21-20 a Ferro. Aquí estamos viviendo la definición por el tercer puesto en cadetes del Super 4. Ferro en posesión de la pelota, buscando volver a igualar las acciones. El lanzamiento, una nueva fantasía para Bustamante. Esta vez le falta un poquito de tiza. Y la pelota se le va por arriba del travesaño. Gracias a Diego Sánchez de Pasión Handball, que dice se ve muy bien hoy. Esperemos que continúe así. Ni hablar, Dieguito. Y también el saludo para Patito de Hule. Hay que ponerse este nick, ¿eh? Hay que tener cojones para ponerse Patito de Hule de nick. Se ve y se escucha muy bien. Gracias, Patito de Hule. Un gran abrazo para vos también. Seguimos con Leo Andersen, con Fede González, viviendo
este gran partido que ahora tiene una brecha en favor de Dorrego. 22-20, le queda algo menos de 10 minutos el encuentro.
agua ahí a la paraguaría a la vuelta de la presentación. ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué gusta? Todo el día dentro de tu casa. Cuando salí de tu casa, ponía la aspiración arriba del agua. ¡Qué bueno! ¡Se mueve! ¡No voy! ¿Profesorado? Ahí en el edificio del otro tenía que caminar 200 metros bajo la lluvia. Sí, iba hasta las 12 de la noche, todo mojado hasta las 12 de la noche. El otro día, el lunes, últimos 30 segundos de este partido, está ganando Dorrego 26-24, tiene posesión de la pelota, pero se equivoca en el ataque, va a la contra para que achique Ferro ahora, ponerse a uno, pero no, es el arquero el que da respuesta y el que se queda seguramente con el triunfo definitivo. La pelota del partido para el arquerito de Dorrego, para Franco Scolari, que evitó que Ferro se pusiera a uno y tener un cierre realmente apretado. Ahora Capurro llegando hasta los 6 metros, cometiendo falta de ataque, pero ya es cosa juzgada. Se abrazan los chicos de Dorrego, fundamentalmente. La piña humana es sobre Scolari, que se quedó con ese paradón, como dirían nuestros colegas españoles. Dorrego es el 3 de este Super 4. Ha derrotado a Ferro 26-24. Hemos visto un muy buen partido. Y si estos son los que perdieron las semifinales, imagínate lo que juegan los que ganaron, ¿eh? Lo que vas a vivir mañana desde las 11:30 en el partido decisivo entre la Sociedad Alemana de Villa Ballester y Sedalo. Esa es la propuesta para mañana, la final de cadetes. Por lo pronto, Dorrego es tercero. Nos vamos con algunas actuaciones individuales de altísimo nivel. Lo de Santiago de Greff me parece que es muy trascendente. Para el ganador, por supuesto, el aplomo de Kevin Capurro, que no solamente juega en la primera línea, sino que toma responsabilidad como central defensivo. El arquerito Scolari, un muy buen equipo este de Dorrego. Y nos quedamos con la fiesta de handball que nos dieron estos dos petizos locos. Bustamante, por un lado, y Boga, por el otro, las dos figuras de Ferro en categoría cadetes. Cerramos esta historia. En unos minutitos, Unlu y Polvorines definen el tercer puesto del Super 4 en categorías juveniles. Y desde las 20:30 estaremos con Dorrego y Sedalo en la gran final de Juveniles Caballeros. Ya volvemos. Premio tercer puesto, Cadete Varones.